Captain Marvel, The Lion King, Aladdin, Dumbo, Toy Story 4, Frozen 2, Star Wars Episode X. ¿Cuál será el film del año? Foto, Disney, FTMG. Es pronto para hacer pronósticos, pero el año que recién llega promete ser bueno para las taquillas de cine. En especial para la factoría Disney, que entre sus superhéroes de Marvel, la siempre confiable Pixar, los remakes de grandes clásicos y la regular entrega de Star Wars prácticamente estrenará un blockbuster cada mes. Además, añadimos en nuestro top 10 dos películas de dos directores que nunca fallan. Captain Marvel, 8 de marzo, foto, Marvel Studios. Otra de superhéroes, pero con protagonista femenina para que Marvel compita con la Wonder Woman de DC Comics. Carol Danvers, Brie Larson, se convierte en uno de los superhéroes más poderosos cuando dos razas alienígenas se enfrentan en una guerra con la Tierra de por medio. Connie Jude Law, Dumbo, 29 de marzo, foto, Disney. El pequeño elefante de orejas enormes que aprende a volar sobre el resto del circo vuelve de la mano de Disney, pero no en película de animación, sino live action dirigida por Tim Burton. Con Eva Green, Colin Farrell, Michael Keaton y Danny DeVito. Avengers, Endgame, 26 de abril, foto, Marvel Studios. En otro año con muchas películas de superhéroes, la siguiente entrega de la saga Avengers es quizá la más esperada. El brutal final de Avengers, Infinity War, nos dejó con ganas más. ¿Qué queda después del ataque de Thanos sobre la Tierra? Unos moribundos Iron Man, Thor, Black Widow, Captain America y Hulk deberán buscar la forma de recuperar al resto de Vengadores. Aladdin, 24 de mayo. Foto, Disney. Otra reinterpretación con actores reales de un clásico. Esta vez la romántica historia sacada de Las Mil y Una Noches llega de la mano de Guy Ritchie con Mena Massoud en el papel de Aladdin, Naomi Scott como la princesa Jasmine y haciendo del genio de la lámpara. La música será de Alan Menken, compositor de los temas de La Sirenita y La Bella y la Bestia, entre otros. Toy Story 4, 21 de junio de 2019, foto, Pixar. Pixar revolucionó el género de las películas de dibujos animados con Toy Story y cada una de las secuelas ha cumplido con las expectativas. Por eso no podemos perdernos la próxima aventura de Woody, Buzz Lightyear y sus amigos, que ahora tendrán que acostumbrarse a vivir con un nuevo juguete, Forky. The Lion King, 19 de julio, foto, Disney. Ya no sabemos la historia, porque es la misma que la del clásico de animación de 1994. Pero no por eso vamos a dejar de ver este remake fotorrealista. ¿Cómo se verán Simba, Mufasa, Pumbaa, Scar y demás con los avances tecnológicos con los que ahora dispone Disney? Las voces las pondrán Donald Glover, Seth Rogen, Chiwetel Ejiofor, Keegan-Michael Key y James Earl Jones, entre otros. 11 Upon a Time In, 26 de julio, DiCaprio y en 11 Upon a Time In, foto, CTMG. Vuelve Quentin Tarantino después de 4 años de su última película, The Hateful Eight. El elenco es imponente, nada menos que DiCaprio, Margot Robbie, Al Pacino, Fanny y Kurt Russell para este film sobre la comuna Manson Family en 1969, cuando cometieron varios asesinatos. The Irishman, Al Pacino y Robert De Niro en The Irishman. Foto, Netflix, Al Pacino y Joe Pesci en una película de la mafia dirigida por Martin Scorsese.
Hace falta algo más para que sea obligatorio ver esta historia sobre Frank Sheeran, quien asegura haber asesinado a Jimmy Hoffa. Completan el elenco Anna Paquin, Bobby Cannavale, Harvey Keitel y Ray Romano. Netflix tiene los derechos del film, pero se espera un estreno en cines para poder competir en los premios Oscar. Frozen 2, 22 de noviembre, foto, Disney Animation Studios. No se sabe mucho aún sobre la historia, pero Disney espera romper la taquilla con la secuela de Frozen, que sigue siendo la película de animación más exitosa de la historia. Kristen Bell y Idina Menzel retomarán las voces de Anna y Elsa, que se embarcarán en una aventura que las llevará lejos de su reino de Arendelle. Star Wars, Episodio X, 20 de diciembre. Foto, Lucasfilm. Última entrega de la saga original de Star Wars, la franquicia más exitosa de la historia del cine. Aún sin nombre, el episodio final estará dirigido por J.J. Abrams, que ya fue responsable de The Force Awakens. Rey, interpretada por Daisy Ridley, volverá a ser el personaje principal sobre el que gire la trama. Confiemos que Star Wars concluya con una película al nivel que se merece. Foto, Lucasfilm.